otra superproducción RCN. ¡Dale, mamá! Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. La más peligrosa aventura donde el misterio, la leyenda, los extraños ritos paganos, la traición y el crimen surgen a cada paso por tierras del oriente. El juego de la muerte. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán. Estelarizada por Roberto Araya, Rita Rangel, Roberto González Cardoso, Luis de Alba como Solín, la narración del galán joven Isidro Olase e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox. Esclavos trabajan sin descanso bajo la mirada de los guardias y capataces. Cantos rituales brotan de sus labios resecos por el calor sofocante que se extiende en la selva como un manto candente. En cada uno hay la esperanza de salvación, pues Calimán ha transmitido un mensaje a través del pequeño Solín, anunciando que ese mismo día se iniciará una rebelión en el campamento. La señal para luchar por la libertad será cuando el cielo se tiña de rojo. Aquellas palabras están fijas en la mente de los esclavos. Bien saben que escapar de aquel infierno es casi imposible, pero Calimán lo ha prometido y cada uno de ellos, cada uno de esos desdichados, se aferra a la esperanza de salvación con toda su ansiedad y desesperación. De pronto, uno de los esclavos levanta la vista hacia el cielo y a través de las ramas de los gigantescos árboles ve la señal anunciada por Calimán. El cielo se tiñe de rojo. La luz del ocaso tiñe de rojo el firmamento. Esa es la señal y los esclavos la advierten, suspendiendo de inmediato sus cantos rituales. Sí, sí, es la señal. El cielo se tiñe de rojo. Los esclavos suspenden el agotador trabajo. Todos miran hacia el cielo encendido de rojo, entre comentarios y esperanzas de salvación. Los guardias y capataces intervienen furiosos. ¡Maldito esclavo! ¡Regresen los ojos! ¿Qué es lo que sucede? ¡Vamos! ¡Regresen al trabajo y paguen sus penas consecuencias! Y justo entonces la selva se estremece. La tierra tiembla como si un temblor se desencadenara. ¿Qué diablos sucede? La respuesta surge de inmediato. Allá a lo lejos de la tupida vegetación surge una avalancha de elefantes. Una estampida de los gigantes de la selva, comandada por Calimán. ¡A la parte! ¡A la parte! Los guardias quedan estupefactos al ver la incontenible avalancha de elefantes que avanza hacia el campamento. Calimán, montado en el elefante Furia que encabeza el ataque, levanta la diestra como un exótico general de una tropa enloquecida y salvaje. ¡Al ataque! ¡Al ataque por la libertad! ¡Maldito sea! ¡Dispar! ¡Dispar contra ellos! ¡Tenemos que detenerlos! Se desata la violencia, la lucha de los capataces y guardias, queriendo detener lo inevitable. ¡Dispare, maten a Calimán! Los esclavos, excitados por las voces del hombre increíble, arremeten contra sus verdugos. ¡Vamos, compañeros, sobre ellos! ¡Que no quede uno vivo! ¡Adelante! ¡Lucharemos por nuestra libertad! Y la batalla se generaliza mientras los
esclavos se lanzan contra los capataces, Calimán al frente de los elefantes, arrasa el campamento, sembrando el pánico entre los guardias. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Luchemos por la libertad! La avalancha de elefantes es incontenible. Los gigantes de la selva derriban los refugios de los guardias. Hay disparos, maldiciones, gritos, confusión. Las balas hacen blanco en algunos esclavos, pero los otros luchan como fieras en busca de su libertad. Calimán, montado en el elefante que encabeza el ataque, dirige la rebelión, pero un temor asalta su mente. ¿Dónde está Solín? Debo encontrarlo antes que lo mate. Montado en el gigante de la selva, en furia, el hombre increíble busca afanosamente a su pequeño amigo. Y entre la locura de la batalla, parece imposible encontrarlo. Los azules ojos del hombre increíble se mueven inquietos. De pronto... ¡Oh, ahí está! En peligro de morir aplastado por los elefantes. Debo salvarlo. Solín está en peligro. Atrapado entre la maleza, está a punto de ser aplastado por los elefantes enloquecidos. Voy en tu ayuda, Solín. El hombre increíble, montado en el elefante que encabeza el ataque, se lanza para salvar a su pequeño amigo. Los instantes son definitivos. El muchacho no puede escapar y temerosamente se refugia entre la maleza, viendo con terror cómo las gigantescas patas de los elefantes lo aplastan todo a su lado. Y el hombre increíble obliga a su elefante a lanzarse en rápida avalancha hacia el muchacho. ¡Sálvalo, Julia! ¡Sálvalo! El paquidermo, obedeciendo la orden, estira la trompa y levanta al pequeño Solín. Un instante después, los demás elefantes cruzan por ahí como un torbellino enloquecido. El elefante sostiene al pequeño Solín con la trompa y se detiene bruscamente cerca de las rocas. ¡Muy bien, Julia! ¡Muy bien! ¡Bravo! Salvaste a mi pequeño amigo. ¿Solín? Calma, calma, Solín. Estás a salvo. Julia, coloca a mi pequeño amigo junto a mí. Obedece. El paquidermo obedece, doblando la trompa hacia atrás y colocando al pequeño Solín en brazos de Calimán. Estás a salvo, muchacho. Muy bien, así. Creí que moría aplastado por los elefantes. Por fortuna, Furia y yo te dimos a ti. ¿Pero cómo puede obedecerte ese elefante? Furia es noble y valeroso, amigo. ¿Verdad, Furia? El elefante comprende las palabras del hombre increíble. Luego este mira hacia el campamento donde la lucha está a punto de terminar. Los esclavos dominan la situación. Los capataces y guardias están a punto de ser vencidos. ¡Mira! ¡Están refugiados allá, allá! Es verdad. Aún él tiene las armas en las manos, puede haber más víctimas. Y el sustente fuerte mi cuerpo, Solín, que vamos a reanudar el ataque. ¡Sí, señor! El muchacho se aferra con todas sus fuerzas a la cintura de Calimán. ¿Y qué se ordena al elefante? ¡Adelante, Furia! ¡Hacia ellos! ¡En marcha! Paquidermo obedece como un perro fiel y se lanza hacia donde la batalla continúa. Esclavos enfurecidos no dan ni piden cuartel. Armados de palos luchan contra los guardias parapetados detrás de una palizada y sus disparos causan bajas entre los esclavos. Hernán se sitúa al frente de la rebelión y su voz suena como el rayo. ¡Alto! Los esclavos obedecen la orden. Quedan inmóviles,
mirando interrogantes al hombre increíble montado en el elefante jefe. Se ha terminado la lucha. Todos atrás. ¡Atrás! Los guardias están todavía vivos. Están ahí, detrás de esa empalizada. Tenemos que ir por ellos para matarlos. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio todos! Escuchen con atención. No debe haber más muertes. Muchos de ustedes han muerto ya y no debe correr más sangre. Los guardias tienen que pagar con su vida lo que nos han hecho. ¡Matarlos! Se hará justicia y esos hombres caerán prisioneros. ¡Vamos por ellos! ¡Nadie se mueva! Los guardias están atrincherados y antes de que logren acercarse siquiera, caerán todos ustedes bajo el fuego de sus armas. Ellos tienen rifles y ustedes solo garrotes. Es mejor morir que darnos por vencidos ahora. Mejor que morir es vivir, sobre todo ahora que han conquistado su libertad. Nadie tiene por qué exponerse ya, puesto que yo me encargaré de atrapar a los culpables. ¿Tú, Calimán? ¡No te dejaremos morir solo! Espero sobrevivir al último encuentro. ¿Pero qué puedes hacer tú solo, Calimán? Me acompañará Furia. El elefante levanta la trompa y barrita como aceptando las órdenes de Calimán. Los esclavos retroceden un tanto temerosos de que el paquidermo los aplaste con sus enormes patas. Nadie se mueva. Yo iré con Furia por los guardias. Quédense aquí y obedezcan mis órdenes. Los esclavos acatan la orden y retroceden mirando estupefactos al hombre increíble montado en el elefante. El pequeño Solín, abrazado a su cintura, exclama: ¡Voy contigo, Calimán! ¡No quiero dejarte solo! ¿Te das cuenta que los guardias dispararán contra nosotros? Siempre hemos estado juntos. Es mejor morir a tu lado que vivir separado. Bien, de acuerdo, mi pequeño valiente amigo. Sostente con toda tu fuerza, porque vamos a lanzarnos contra la empalizada y habrá peligro, mucho peligro. ¡Estoy listo! El hombre increíble voltea a mirar a los esclavos y le agrega: ¡Nadie se mueva! ¡Quédense aquí! Que pronto prometo atrapar a los guardias. Mas si no lo logro, es porque he muerto y entonces tendrán ustedes que luchar por alcanzar la libertad absoluta. ¡Déjanos acompañarte, Calimán! ¡Juntos tendremos más fuerza! ¡Nadie se mueva! Juré que terminaría con este campamento de esclavitud atrapando a los guardias. Cumpliré el juramento o moriré en la empresa. Sus azules ojos quedan fijos hacia la empalizada, donde los guardias sobrevivientes están listos a disparar. Y exclama: ¡En marcha! Otros guardias que sobrevivieron al formidable ataque de los elefantes comandados por Calimán y la simultánea rebelión de los esclavos permanecen atrincherados en la palizada empuñando sus armas automáticas. Aún estamos vivos. Y desdeñaremos a esos perros sarnosos que seguimos siendo los amos. ¡Estás loco! No creo que podamos contenerlos. Están enloquecidos y dispuestos a morir si es preciso antes que darse por vencidos. ¡El culpable es Calimán! ¡Maldito sea! No debimos darle tanta libertad. Es increíble lo que hizo. Ayudado por los elefantes, verdaderamente nos sorprendió. Juro que no descansaré hasta verlo colgado de una cuerda. ¡Espera! ¡Mira! ¡Qué diablos! ¡Un elefante viene contra nosotros! ¡Sí, mira, montado por Calimán! Los guardias retroceden temerosos viendo cómo el elefante surge de la maleza y avanza hacia ellos. ¡Prepárense! ¡Lo recibiremos con una descarga de plomo! ¡No lograremos detenerlo! ¡Escucha bien!
¡Ustedes tendrán que hacer frente al ataque! ¡Yo debo escapar! ¿Qué dices? ¡Escapar! ¡No! ¡Te quedarás con nosotros hasta el final! ¡No voy a permitir que nos abandone! ¡Idiota! ¡Alguien tiene que ir a dar aviso al señor Doig! ¡No te das cuenta! Mientras ustedes se hacen frente a esos perros hermosos, yo ya denuncié la rebelión. ¡Pero es que! ¡Y regresaré con hombre! ¡Con muchos más! ¡Para acabar con la rebelión! El elefante comandado por Calimán se acerca hacia la empalizada y el jefe de capataces retrocede. ¡Protejan mi retirada! ¡Luchen hasta el final mientras yo escapo! ¡Disparen! ¡Disparen! El jefe de capataces se aleja mientras los guardias retroceden con miedo, viendo al elefante que se lanza contra la empalizada. Dispara nerviosamente sin apuntar bien contra el elefante que destroza la empalizada y se lanza sobre ellos. ¡Ríndanse, cobardes! ¡No tienen salvación! El pánico y el terror se apodera de los guardias que disparan alocadamente mientras Calimán descubre al guardia principal. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Espera, eso! ¡Ah! ¡Espera ahí, cobarde! Calimán se lanza desde el elefante hacia el guardia y... ¡Qué! ¡Quieto! ¡Quieto! Calimán se incorpora y grita hacia los demás guardias. ¡Ríndanse! ¡O el elefante los aplastará! Los guardias retroceden aterrados y sueltan los rifles ante la amenaza del elefante que furioso levanta la trompa y estrella sus formidables patas haciendo retumbar el suelo. ¡Calma, Julia, calma! ¡Estos cobardes se van a convertir! ¡Calma, Julia! El paquidermo queda inmóvil. Sus ojillos están fijos en los aterrados guardias que permanecen inmóviles con los brazos en alto. Calimán se aproxima a ellos con gesto firme, desafiante. Llegó el momento de hacer justicia. Ahora son ustedes prisioneros y el que intente escapar lo hará, pero hacia la muerte. Los guardias se arrodillan con gesto suplicante y Calimán sonríe sereno. No merecen piedad ni misericordia. Los esclavos tratarán de hacerse justicia por propia mano, pero prometo que respetarán sus vidas y permanecer inmóviles, sin intenciones de escapar. Solín, vigílalos. Sí, señor. ¡Que uno se mueve, Julia! El tirano triunfa hasta que el esclavo lo permite. Avanza hacia los restos de la empalizada y grita poderoso. ¡Compañeros! ¡Hemos vencido! ¡Los guardias se han rendido! Y los esclavos estallan en gritos de júbilo corriendo hacia él. La rebelión de los esclavos ha culminado con la derrota de los tiranos gracias a la presencia de Calimán. El jefe de capataces huye velozmente por las selvas. Malditos perros esclavos. Pero no disfrutarán mucho tiempo de su victoria. Llegaré hasta el campamento. Y el señor Gori sabrá que hubo rebelión. Regresaremos a matarlos a todos. No dejaremos a uno solo con vida. Calimán, ese perro esclavo se ha ahorcado. Lo juro. ¡Lo juro! Como fiera acorralada, el capataz se aleja entre la maleza. Le espera una larga jornada hasta llegar al campamento.
Pero su rencor y furia le darán fuerzas suficientes para denunciar la rebelión. Los guardias sobrevivientes han sido atados por los esclavos. En cada rostro hay rencor, deseo de venganza, mientras Calimán interroga a uno de ellos. ¿Dónde están el jefe de los capataces? ¿Dónde di responde? No sé. Tal vez murió en la lucha. Mientes. Escapó, ¿no es cierto? Vamos, habla. ¡Habla, maldito! ¡Te corto la lengua! ¡Escapó! ¡Sí, escapó! Tratará de llegar hasta el campamento del señor Gori para denunciarle. ¡Perro traidor! Pero tú no vivirás para contarlo. Espera, espera. No le hagas daño. Respeta su vida. ¿Qué dices, Calimán? ¡Respetar su vida! ¿Acaso ellos tenían misericordia de nosotros? ¡Estamos sedientos de venganza! Ah, calma, compañero, calma. No te dejes llevar por la furia y el rencor. Antes de hacer justicia contra estos hombres, debemos meditar respecto a nuestra situación. No hay mucho que pensar, Calimán. Matamos a los guardias y escapamos antes de que vengan los otros. ¡Silencio! ¡Silencio! Antes debemos pensar detenidamente la situación. Pronto vendrán todos los guardias del campamento principal y tratarán de matarnos. Debemos, pues, planear nuestra defensa y el contraataque. ¿Qué hará Calimán para salvarse junto con los demás esclavos? ¿Qué nuevos ataques se avecinan en las selvas exuberantes? ¿Podrán escapar del campamento de esclavos? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en El Juego de la Muerte. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está otra superproducción RCN, realizada por Alfa.